Hola amigo de YouTube, hoy les vengo con lo prometido, que es lo que sería el GT Uruguay Patch. Hoy les voy a enseñar cómo descargarlo, instalarlo. Lo que tienen que hacer es, les voy a dejar una partida completa, que sería esa que ven ahí, acá. Esta es una partida completa que yo les voy a enseñar después cómo instalarla. Y bueno, se tienen que ir primero que nada a la descripción del video, se descargan esto. Le dan en descargar. Usted le va a decir que no puede analizar el archivo en busca de virus. Pero te va a... Es como que... No, no tiene virus, no. Ustedes le van a dar en descargar. Yo no lo hago porque yo lo tengo y le va a quedar un archivo como este. A ese archivo le vamos a dar clic derecho. Ya. Ahí va, extraer aquí yo no lo hago porque yo lo hice y me quedó esta, nos va a quedar esta carpeta. Acá tiene un acceso directo que es con el nombre del juego, que si quieren le pueden poner este icono del mapa de Uruguay. Le dan GTA sanandreas.exe, pero todavía no. Lo que vamos a hacer es descargar esto. Dale. Creo que está haciendo un tutorial. No. Lo guardan en donde quieran. Después de haberlo descargado, lo que tendríamos que hacer es documentos. Después de haber abierto el juego, claro. O sea, abren el juego, ahora me acordé. Después de abrir el juego se van. O sea, lo cierran y van a GTA San Andreas Observer Files. Y acá lo van a pegar, yo no lo hago porque ya lo hice. O sea, ya lo tengo. No, esperá, da igual. Bueno, amigo de YouTube, ahora vamos con el gameplay, esperá. Voy a abrir de vuelta el link porque si no me voy a olvidar de ponerlo. Ah, no, espera, así va a ser más fácil. Tutorial, GTA San Andreas. Está. Bueno, amigo de YouTube. Ahora sí ya terminó el tutorial, espero les haya gustado. Ahora vamos con un gameplay. Que voy a mostrar ahí todo lo que le agregué y eso. Nos vemos en el GTA Uruguay. Bueno, amigo de YouTube. Ya estamos en el juego. Para poder cargar la partida, lo que tienen que hacer es esto. Iniciar partida. Cargar. Esta le va a aparecer. Miren. Ahí como ven un ómnibus de CUTSA. La ambulancia de SEM. Miren el loco Abreu y atrás Luis Suárez. Miren esa casa. Esa casa se la puse yo. Tiene hasta para comprar bebidas. Para que vean que funciona a la perfección, les voy a mostrar. Como ven la otra vez, la camiseta de Uruguay de Castillo, del bolero. No, espera. Mierda. Como ven, la casa más lujosa. Otra cosa más lujosa. Espera. Otra casa más lujosa no le, que esta no le puedo poner. Vamos a salir para afuera, o sea, para afuera. Estas calles son las de GTA, las de GTA Montevideo.
Viene la casa. Esta casa en el juego original no estaba. Como ven también los balas. Esta banda de acá, como ven, tiene el escudo de Peñarol. Vamos a matar a uno. Vamos a matar a uno por gallina. Adiós. Como ven los billetes. Los billetes son los billetes uruguayos. A ver. Adiós. Por manchas. Es el... También. Le voy a mostrar mi garage. Como ven, tengo el auto de la policía uruguaya. Pará, manchas, manchas, manchas. ¿Qué hacemos en mi garage? Como ven, ahí está la ambulancia de UCM. Miren. La ambulancia. Policía. Como ven, las calles están totalmente distintas. Miren, esto ya se lo mostré en el anterior video, pero igual se lo voy a mostrar para que no lo ve, para los que no lo vieron. Como ven, ahí tienda inglesa. Vamos a parar acá a ver si vemos un tren. Ahí, como ven, un tren de AFE le puse. Papá. Esos manchas son más reales, por lo que los voy a matar. Ah, ahí está el cartel de, también de Uruguay Natural, de Antel allá. Por no sé si lo vieron. La policía no se choca, manchas. No sé si habrán enterado de que... De que aquí en Uruguay no se pudo jugar el último super clásico entre Peñarol y Nacional. Porque primero, se estaban peleando todos afuera. Primero, le fueron a robar al de la cantina en la Amsterdam, la tribuna de Peñarol. Fueron los de Peñarol, en realidad, que le robaron todas las coca-colas y las tomaron a la cantina. Después, agarraron una ráfaga que le habían robado y se la tiraron a la policía que justo le tenía que caer a un perrito, no sé si se enteraron. Horrible, la verdad. Para que le estén haciendo eso a la policía. Para no defenderlos. Estoy buscando a ver si encuentro la... Ahí como ven el cartel de ANCAP. Estoy viendo a ver si encuentro a la policía. Digo, la policía no. Ay, me olvidé ahora que me acuerdo del truco de Sacmi. Por si las moscas. Miren, choco al policía y no me pasa nada.
A ver. Los balas. Estos sí son los balas. Los balas de Danubio. Están. Del Danubio FC que juega con las. Y a propósito del Danubio Fútbol Club. Jugaría en la Sudamericana contra el Sport Recife, si no estoy mal. Sí, contra el Sport Recife. Ah, voy a chocar al de la bicicleta. ¡Ah, bueno! Me quedé sin auto. Ahora estoy muy triste. Ahora, este auto me gusta, yo lo quiero. Ayúdame, que me quedé sin auto. Lo que me parece es que este video lo tuve que haber hecho con Drago de Locuendo porque viste que era mejor para el GTA San Andreas. Pero no sé qué opinarán ustedes. Ah, reitero, el primer comentario grosero que vea será denunciado o y bloqueado. Así que comentarios groseros, no, mejor dicho. Porque vas a ser denunciado y bloqueado a la vez. Porque, o sea, no puede ser que uno se mate para hacer las cosas y que uno después los esté insultando, no. Si me pones un comentario grosero, vas a ser denunciado y bloqueado. Voy a matar a estos manchas de acá. Da igual, con este auto ya me vale. A ver si tengo más para marcado el destino de. Bueno. Bueno, la policía va. Aunque ya sé. A ver si le puedo robar la moto al policía. No. Ya se me fue. Ahí como están viendo los carteles de Cruffy, me cago en la puta madre. Dios. Ahí como están viendo un cartel loco Abreu de una policía de Canarias. Mierda. ¿Qué está pasando acá? No lo puedo mover. Ahí ya. Como ven, allá está el cartel de loco Abreu de una policía de Canarias. No entiendo por qué chocó mucho, por favor. No me choquen más, por favor. Acá. Ah, está, oh, no me lo choquen.
Espera. Dale, bájate. Pero qué rica esa. Conformate con mi auto. Mierda, ¿por qué me está lagueándose? Okay. Ah, va. Bueno. Bueno, me detuvo hasta acá el video, espera. Deja. ¿Qué hace policía de mierda? No es que estoy grabando para YouTube. Sí, por acá. La dejo ahí. Dale, bájate. Pero bájate, por favor. Ahí va. Únanme a YouTube, hasta acá el video, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, así si les gustó denle like y compártanlo si quieren. Chao.